bienvenido. Estás escuchando sonideros.net, cadena caja pesa. ¿Quién no se acuerda de ese fondo musical? El amor. Nosotros los sonidos. Pues de hecho nos encargamos de hacer bailar a todos y cada uno de ustedes. Somos partícipes. Directo e indirectamente en su vida de todos ustedes. Tratamos de brindarles nuestra alegría, nuestro ambiente en cada tema. Mandamos saludos puesto que así el público lo pide. Y de hecho ya es parte del folclore de los sonidos en México. Yo recuerdo desde mis inicios, en un primero de diciembre de 1986, nunca olvidaré esa fecha porque fue cuando Ramón Rojo, Sonido La Changa, aquí que voy a alternar con él, me dio la patada. Él inauguró Sonido Candela en la Plaza de Toros, El Cortijo. Y yo siempre he tenido en mente, desde que antes de tener mi sonido tuve mi club de baile, y siempre yo, ahí en la casa de ustedes, me ponía a poner música. En las fiestas de mi vecindad, yo era el encargado de poner la música. Uníamos las consolas de toda la vecindad, de mis vecinos. En aquel tiempo yo era un niño. Y obviamente las puenteábamos, imagínense ustedes, en aquellos ayeres, para poner nuestra música. Y fue donde yo me di cuenta que yo tenía esa madera de sonidero. Y gracias a Dios, conforme el tiempo pasó, hice mi club de baile, las candelosas. Posteriormente, pues ya me fijé mi objetivo primordial, que fue tener mi equipo de sonido propio, como lo fue Sonido Candela. Y bueno, pues por el pasar del tiempo y el tiempo, vinieron triunfos, vinieron cosas maravillosas para un servidor, pero no todo es color de rosa. Desafortunadamente, vinieron unos accidentes que yo tuve. En uno de ellos falleció uno de mis secretarios, el champú, donde quiera que te encuentres. Y pues bueno, de ahí pues ya tomé la iniciativa, me sentí medio ya tumbado emocionalmente. Llegaron a proponerme algo bonito que yo pensé que era algo para salir adelante de la situación emocional que estaba yo atravesando. Más sin embargo, pues desafortunadamente no fue lo que yo pensaba. Y pues hoy en la actualidad, pues ya el oso Candela, pues ya no lo tenemos. Ustedes lo saben, quién lo tiene, el señor Baliste. Y pues seguimos, yo sigo como Jorge Frausto, iniciando con un logotipo nuevo, como si iniciara desde abajo, imagínense ustedes, con un nuevo logotipo, mandar a hacer nuevas playeras, nuevas tarjetas, nuevas calcomanías, nuevas chamarras con un logotipo diferente. Eso me ha costado muchísimo esfuerzo, señores, aunque ustedes no lo crean, porque yo había llegado a haber hecho eso con mi sonido propio, que era el oso Candela. Ya habíamos tenido todo el logotipo, los candelazos y demás. Pero bueno, señores, se trata de que bailemos, de que todos se sientan contentos. Estoy haciendo esta mención para las nuevas generaciones que muchas veces desconocen. Dicen, ¿quién es Jorge Frausto? Pues yo era el oso Candela. Yo le inicié ya hace aproximadamente unos 35 años. Imagínense ustedes ya cuántos años he dejado parte de mi vida en este ambiente de los sonidos en México. No me arrepiento, me siento orgulloso, le doy gracias a Dios. Soy sonidero y lo seré hasta que él lo decida. Vamos a bailar el último tema por parte de un servidor, porque después de nosotros viene el grupo Que Nota, una de las grandes agrupaciones nacionales que yo tengo el gusto, recio y quedito decirlo, que es uno de los grandes representantes de nuestra música sonidera en la Unión Americana. Varias ocasiones me los encontraba ya con varias personas, personalidades que él alternaba con grupos internacionales allá en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Atlanta, también por cierto lo vi hasta la Florida. Por allá los vimos al grupo Que Nota, quien viene a continuación después de ese tema. Y vamos a bailar un tema sabroso. Yo me he identificado, señores, con las cumbias acordeoneras. Eso se lo debo al señor Cristalito Porfis, donde quiera que se encuentre, que en paz descanse el señor. Pero estas son de las cumbias que a mí siempre me han llegado, las cumbias con acordeón. Y yo le estoy agradecido a Colombia, tierra bonita, tierra bendita, que nos ha dado ese material tan precioso y tan alegre como es la cumbia colombiana. Y en esta ocasión vamos a bailar, señores, una cumbia sabrosa, una cumbia que quiero dejarlos para los grandes coleccionistas de la buena música. Esa es una cumbia diferente, algo sabroso para los que se llama. Eso es la cumbia de la negra Manuela. Vamos a bailar, aquí está. Así de cagar en su pareja, señores, no se van a arrepentir bailar este tema. Tiene acordeón, tiene tambores, tiene guacharaca.
el estilo alegre de la cumbia folclórica de Colombia. Señores, algo sabroso para ustedes, aprovechando que está con nosotros un colombiano que vamos a estar alternando con él en vivo. Van a escuchar, la verdad, qué bonita salsa. Ramón Rojo, La Changa, me dio un compacto y me encantaron dos temas de ese gran señorón. Vamos a bailar. El tema nos dice, se llama La Negra Manuela. Colombia, allá anda Richard TV, vamos a bailar jóvenes, algo sabroso para ustedes, se llama La Negra Manuela, para la gente del Peñón de los Baños, los tres barrios, Peñoneros, Barrio del Carmen, Barrio de los Reyes, Barrio de la Ascensión, esta cumbieta sinceramente. La Negra Manuela. Esos pequeños candela son mis ahijados, cristalitos bonsai, para la banda de Toluquita la Bella. De invierno, era una ahí con el oso. Lluvia, aunque estaba amaneciendo la negra. Y los guerreros sonideros, copos de la Guerrero. La gente del Peñón de los Baños, chula cumbiota, mi Jorge. Cumbiota sabrosa. Vamos a hacer los micrófonos con la ambientadora, la que se encarga de aquí con nosotros a nivel. Adelante. Bienvenido. Estás escuchando sonideros.net. Cadena Caja Pesa. Sonideros.net.